A pesar de la derrota ante el Barça B, la Sociedad Deportiva Teucro logró ayer el ascenso a la Liga Asobal gracias al triunfo de la Academia Octavio sobre el Go Fit de Santander. Al equipo de Quique Domínguez le valía un empate para conseguir su objetivo en un municipal abarrotado, pero empezó el partido sobreestimulado y acabó pagándolo. Las continuas pérdidas de balón en ataque posicional daban alas al filial azulgrana, que fulminaba al contraataque para ponerse 1-5 arriba en el minuto 5. Se impuso el Teucro apoyado en su gran trabajo defensivo y en las paradas de Ricardo Amérigo. Ya más asentado, el Teucro dio la vuelta al marcador para ponerse 9-7 mediado el primer tiempo. A partir de ahí la igualada fue máxima hasta el descanso, pero a la vuelta de vestuarios los pontevedreses repitieron su mal inicio y el Barça B metió la directa para irse de 4 en el minuto 35. Pidió tiempo muerto Quique Domínguez y con 4 goles casi seguidos de Carlos García, el Teucro logró igualar el choque a 25. Una exclusión de Edu Moledo y un pequeño atasco ofensivo frenaron a los azules, que veían marcharse a su rival de 3 goles a falta de 10 minutos. No hubo reacción y el Barça B rompió el pleno de victorias del Teucro en el municipal. La celebración tuvo que esperar hasta el domingo con la inesperada ayuda de la Academia Octavio. Los vigueses derrotaron al Go Fit en Navia y dejan abierta aún la lucha por la segunda plaza entre los santanderinos y el Valladolid. Bidasoa, Nava y Alcobenda se disputarán en las 2 jornadas restantes las otras 2 plazas vacantes para la fase de ascenso.